Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro programa de Cavilando Ando. Me da mucho gusto estar con todos ustedes y bueno, antes que nada quisiera pues agradecerle a todas las personas que se han tomado el tiempo de hacerme llegar sus comentarios a través del chat. Por supuesto, tenemos ya también abierto nuestro chat en este momento, por si quieren hacer algún comentario, alguna duda, alguna sugerencia, por supuesto que estamos a sus órdenes. Y bien, en este programa lo que nos interesa es reflexionar un poco, es desmenuzar, es cavilar las ideas, ¿no? Y bueno, en particular, el que hemos preparado para este día, pues es un poquito de estar pues cavilando y estar jugando con nuestra mente, ¿no? Yo espero que te diviertas junto conmigo en el transcurso de este programa. Y bueno, escuché una frase que decía, mente sana en cuerpo sano, ¿no? Es decir, ¿cuántas de las veces nosotros nos tomamos el tiempo para ejercitar este maravilloso, hermoso, no sé qué calificativos darle a lo que es nuestro cerebro, ¿no? Vamos a mostrarles unas imágenes en las que vamos a ir desarrollando este tema y entonces para comentar con todos ustedes qué les parece, ¿no? Entonces vamos a empezar. Hay una frase muy bonita que dice que hay muchas maneras de lograr un cuerpo sano, pero también existen maneras de tener una mente y un intelecto alto. ¿Y esto cómo se logra? Bueno, vamos calentando motores, ¿qué les parece? Hay una imagen muy recurrente, muy común, que es, uno tiene que ejercitarlo de la siguiente manera. Fíjense, hay que mirar el gráfico y decir el color, no la palabra. Por ejemplo, el primero que tenemos, si ustedes se dan cuenta, está escrito la palabra amarillo, pero nosotros tenemos que guiarnos en el color, ¿sale? El siguiente está escrito azul, pero el color es rojo. Entonces vamos a hacerlo, vamos a intentarlo, tú que estás desde tu casa, donde nos estés viendo este programa, vamos a ver hasta dónde llego, ¿no? Por ejemplo, yo digo verde, rojo, es azul, amarillo, rojo, ya me perdí, a ver, no sé cómo vayas tú, seguiría negro, rojo, azul, creo que es verde, negro, rojo, y así sucesivamente, ¿no? Es solamente un calentar motores, porque este seguramente es una imagen que tú ya has visto, es muy común en las redes, ¿no? Bueno, vamos con otro, vamos a pasar a la siguiente gráfica, por favor. A primera vista yo te preguntaría, en esta imagen, es una imagen donde tú puedes ver claramente que se perciben una figura que está cortada a la mitad, y no sé si tú serías capaz de decirme de qué color es la imagen que está en la parte de arriba y de qué color es la imagen que está en la parte de abajo. O bien, si son iguales, son parecidas, son distintas, ¿tú qué piensas? Bueno, te voy a pedir entonces que hagas lo siguiente. Ahí donde se unen, quiero que coloques tu dedo para marcar la separación de la siguiente manera. Te voy a poner un ejemplo en la siguiente gráfica. Ahí pon tu dedo en esa parte y te darás cuenta, aunque no lo creas, que la imagen en realidad es exactamente del mismo color. Vamos a regresar para que veas que no es magia, ni es otra cosa, ¿no? Ahí tenemos la figura original. Tú coloca tu dedo en la pantalla y haz esta separación como está en la imagen siguiente. Eso. Y te podrás dar cuenta, estamos de acuerdo, no son trucos de cámara, no es magia, simplemente es una imagen que estamos tratando de engañar a nuestro cerebro, ¿no? Volvemos a la imagen una vez más, ahí está, colocas tu dedo en esta separación y te darás cuenta que es exactamente el mismo color, solamente la explicación es el grado o la inclinación que tiene la luz sobre este objeto y bueno, la manera en que la percibe nuestro cerebro, ¿no? Vamos a más adelante entonces. Bueno, el razonamiento lógico pues no es algo que funcione por separación, es decir, tiene que ver con distintas capacidades humanas. El razonamiento lógico tiene que ver con muchos aspectos, es multifactorial, pero a veces nos engañamos ahí o nos vamos mintiendo nosotros con respecto a ciertas situaciones, ¿no? Hay que ver un poquito cómo está funcionando nuestro cerebro, ¿no? Vamos a ver nuestro cerebro entonces. Ese cerebro no, Alejandro, por favor. Nuestro cerebro, eso, ok. Nuestro cerebro es una máquina impresionante, es una máquina maravillosa que tiene una serie de interconexiones, que tiene una serie de, como les decía yo, no solo el razonamiento lógico implica una serie de procesos que van conectados unos con otros. Y el tema sería muy largo explicarlo, además de que necesitaremos un especialista, pero lo que sí me interesa es
que tengas en cuenta la maravilla que hay en tu cerebro y cómo se van interconectando ciertas funciones para poder pues actuar, comer, vestir, caminar, hacer todas las actividades que hacemos, que llevamos a cabo día con día. Vamos a ver un ejemplo de un video en el cual te voy a pedir que pongas mucha atención, porque es interesante la manera en que solamente podemos hacerlo en una toma. Entonces, en ese sentido, cuando tú veas el video, quiero que pongas mucha atención, porque las instrucciones vienen ahí escritas y obviamente solo tenemos una oportunidad. Espero que estés listo para que en cuanto veamos este video sigas las instrucciones que nos dicen aquí y es muy claro. Y vamos a ver si podemos o no engañar a tu cerebro. Vamos a ver entonces, ya estamos listos con el video. Y entonces vamos a ver, pon mucha atención y a ver cómo te va. This is an awareness test. How many passes does the team in white make? Go! The answer is 13. But did you see the moonwalking bear? ¿Qué tal? ¿Qué te parece? ¿Verdad? ¿Cómo te fue? ¿Sí la atinaste? Es curioso, pero en la mayoría de los casos que llevamos a cabo la presentación de este video, es cierto, nosotros, en la gran mayoría de los casos, por no decir que en todos, aciertan al número de los pases, pero precisamente no nos ponemos atención en los detalles, ¿no? Por ahí se dice que a veces estamos tan cerca de los árboles que se nos olvida contemplar el bosque. Y esto es importante porque a veces nosotros, quizá tú te veas implicado en alguna problemática y le das vueltas y vueltas y no sabes qué hacer. ¿Por qué? Porque solamente te concentras en la problemática que tienes y no ves a todo el entorno que está a tu alrededor y no puedes tomar otro tipo de decisiones, ¿no? Hay otro video también, que también es muy común en las redes, que nos habla un poquito de cómo es la visión o cómo funcionan el cerebro de hombres y mujeres, porque también déjame decirte que pareciera que hay diferencias y muy marcadas entre hombres y mujeres. Este video me gusta a mí en particular porque lo hace de una manera muy ágil, muy divertida, muy amena y nos explica, bueno, esta nos hace referencias de cómo funcionamos, cómo tenemos esta habilidad para poder distinguir tal o cual cosa, ¿no? Pero bueno, ¿qué te parece si lo vemos? Y al regresar, ya que haya pasado este video, lo comentamos, a ver qué te parece. I want to start with men's brains, all right? Now, men's brains are very unique. Men's brains are made up of little boxes, and we have a box for everything. We've got a box for the car. We've got a box for the money. We've got a box for the job. We've got a box for you. We've got a box for the kids. We've got a box for your mother somewhere in the basement. We got boxes everywhere. And the rule is the boxes don't touch. When a man discusses a particular subject, we go to that particular box, we pull that box out, we open the box, we discuss only what is in that box. All right? And then we close the box and put it away, being very, very careful not to touch any other boxes. Now, women's brains are very, very different from men's brains. Women's brains are made up of a big ball of wire. And everything is connected to everything. The money's connected, there's a car, and the car's connected to your job, and your kids are connected to your mother, and everything's connected to everything. And it's like... And it's all driven by energy that we call emotion. It's just...
It's one of the reasons why women tend to remember everything. Because if you take an event and you connect it to an emotion, it burns in your memory and you can remember it forever. The same thing happens for men. It just doesn't happen very often because, quite frankly, we don't care. Now, men, we have a box in our brain that most women are not aware of. This particular box has nothing in it. In fact, we call it the nothing box. And of all the boxes a man has in his brain, the nothing box is our favorite box. A man can do something seemingly completely brain dead for hours on end. You know, like fishing. And we love it. That's why a guy can sit in front of a TV and go. Of course, this drives our wives nuts because they'll come up and say, "Stop it! You can't possibly be watching anything!" I'm not. Of Pennsylvania a couple of years ago did a study and discovered that men have the ability to think about absolutely nothing and still breathe. Women can't do it. They can't do it. Their minds never stop. And they don't understand the nothing box. And it drives them crazy. Because nothing drives a woman more crazy or makes her feel more irritated than to witness a man doing nothing! And I've had women say, "Oh, it's nothing. Well, can I go in his nothing box with him?" Besides, you'll walk in there and go, you know, this place could really use some pictures. Nice little table over here, some flowers. Is it? No! Now, this handles the way men and women handle stress. Okay? When a man is stressed out, all he wants to do is run to his nothing box. A woman will see a man in that vegetative state, and she'll come up and go, "What you thinking about?" "Nothing." "We got anything about something?" "Nothing about nothing." Now, when a woman is stressed out, she has to talk about it. If she doesn't talk about it, her brain will literally explode. See, a lot of guys, they feel obligated when you start explaining all your stress, they feel obligated to fix you. Right? Because that's what a man does. A man only tells his troubles to another man in hopes that that man will help fix it. Okay? But she's not a man. And you try and fix her, she's going to kill you. Right? Advice. She doesn't want your help. She wants you to shut up and listen. And a couple of ladies. That's right, you tell him. Tell him to shut up. Una versión quizá muy cómica, pero de un detalle muy interesante de cómo, pues de alguna manera, tenemos una visión quizá distinta a partir de nuestro cerebro, ¿no? Pero bueno, regresemos al tema inicial, que es precisamente nuestro cerebro, que es cómo está funcionando, cómo está comportándose, es esta caja maravillosa, independientemente de si tenemos o no esta otra caja que mencionan de la nada, pero que es muy, muy interesante, ¿no? ¿Cuántas veces te has visto en una situación similar, ¿no? Quizá tú o con tu pareja has experimentado este fenómeno de vegetativo de algunos hombres que estamos pensando o actuando o conduciéndonos y manejándonos dentro de la caja de la nada, ¿no? Bueno, vamos a ver otro ejemplo que ya tenemos por ahí en pantalla.
ya que está ahorita nuestro cerebro muy ágil. Bueno, aquí está la pregunta, fíjense. ¿Cuál es una palabra de cuatro letras que tiene tres letras, aunque se escribe con seis, mientras tiene ocho, raramente consta de nueve y nunca se escribe con cinco? ¿Qué tal? Va de nuevo para el que no la captó a la primera. ¿Cuál es una palabra de cuatro letras que tiene tres letras, aunque se escribe con seis, mientras tiene ocho, raramente consta de nueve y nunca se escribe con cinco? ¿Tienes la respuesta? ¿Qué te parece si nos la haces llegar a través de nuestro chat? O bueno, a través de nuestro correo para saber que alguien ya pudo resolver esta maravillosa incógnita, ¿no? Ahí se las dejo de tarea para que ustedes que están viendo este video o próximamente lo tengan. Bueno, pero es muy importante, fíjense que uno de estos grandes literatos, José Saramago, comenta una reflexión muy, muy bonita con la que, bueno, ya estamos llegando prácticamente al final de este programa. Dice que todo el mundo me dice que tengo que hacer ejercicio, que es muy bueno para mi salud, etcétera, etcétera. Pero nunca he oído a nadie decirle a un deportista, tienes que leer. ¿Qué tal, Porque si bien es cierto que es pues muy importante y muy interesante tener el desarrollo de unos bíceps, el desarrollo de un pectoral, un abdomen de lavadero, bueno, pues también sería importante poder ejercitar nuestro cerebro, ¿no? ¿Cómo? Bueno, ustedes van a encontrar una serie de ejercicios, una serie que se pueden hacer a través de las redes, van a encontrar muchos ejemplos, videos, hay cada día más y más que se van sumando en las actividades, ¿no? Y esto es muy importante, ¿no? Bueno, yo finalizaría con un ejercicio desde aquí. Te voy a pedir que donde estés sentado, en tu lugar, estires tu pie derecho. Aquí lo vamos a hacer en estudio conmigo, ok. Estira tu pie derecho. Quiero que dibujes un triángulo en el aire con tu pie derecho. Perfecto, ok. Ahora, con tu mano, aquí en el aire, quiero que escribas, ¿listos? 6,666,066. Ah, es muy largo, ok. Vamos a escribir solamente el número 6, ¿te parece? En el aire. Bien. Ya tenemos el 6, ok. Vamos a dibujar con nuestro pie derecho un cuadrado. Un cuadrado. ¿Bien? ¿Ya lo tienen? Bueno. El reto es, haz tu cuadrado con el pie y dibuja el número 6 en el aire. Inténtalo. ¿Se puede? No se puede. Bueno, si tú lo logras, también háznoslo saber, por favor, a través de nuestro chat. Para saber si es cierto que, bueno, eres de los afortunados que puede llevar a cabo esta actividad. Es muy sencilla, pero es parte del funcionamiento que tiene nuestro cerebro, ¿no? Y ojalá, espero que disfrutes, que disfrutes mucho. Si tienes ya contacto y conocimiento de la caja de la nada, bueno, también le des tiempo para poder hacer otras actividades, ¿no? Reitero mi agradecimiento, por supuesto, a todas las personas que me han hecho llegar sus comentarios a través del chat, principalmente a las personas que pues, han dedicado algunos minutos para escribir alguna nota. Y bueno, mi agradecimiento, por supuesto, al licenciado Manuel Salgado, director general de Escuelas Secundarias Técnicas del Distrito Federal, a mis compañeros aquí en el estudio, a Ana, Alejandro, que bueno, nos apoyan para llevar a cabo este programa, y principalmente a ti, que haces el favor de ver este y otros programas. Mi nombre es Guillermo Gómez, te espero próximamente y ojalá nos hagas llegar tus comentarios y sobre todo la respuesta, si es que lo tienes, acerca de los planteamientos que hicimos y cómo te fue con esta aventura. Yo sigo aquí cavilando y así ando. Hasta la próxima.